Olis, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, Hola, hola. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya Gracias a Dios. listos y preparados? Ya Hoy es el estamos. último día, chicos. Buenas Hoy, noches. rápido. Hola, buenas noches. Estamos por aquí. Mira. Hasta con serenata y todo. Ay, no me va a hacer llorar. Nos va a poner adiós, mis compañeros de mi kinder. No. No, no, no se vale, no se vale. No se vale, no se vale que me hagan llorar. Más que llevando toda sensible. Ay, voy a hacer la lloración. Ay, ok. Vamos a esperar unos segunditos más a los compañeros, porque tenemos que iniciar. Ok. Todavía tenemos, nos faltan varios. Nos faltan varios compañeros, pero yo sé que ya van a venir. Así que esperemos y vamos a dar inicio a nuestra nueva jornada de formación. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el día ahora? ¿Cansaditos o descansaron? Hola. Bien, gracias a Dios. Aquí todavía trabajando. Ok, descansó, no, ya, No, aquí no, descansó estamos trabajando. ya después de, ah, todavía, ay, Dios mío, en Sí. su casa trabaja, Carlos, Sí. Aquí en ah, la casa tengo el taller. bien, ah, eso explica Ah, mucho, sí. o sea que usted no hay tales de que el jefe lo regañe por llegar tarde. No, entro tarde, pero te vengo algo tarde. Nada Más mejor de que noche. me imagino que debe tener un jefe bien exigente, Carlos. A veces se pone exigente. Y usted así va, ya, por favor, déjame salir. Mire, cuando A uno ver. tiene ese tipo de jefe bien tremendo. Lo que pasa es que una vez dices, ya no quiero trabajar 8 horas diarias, voy a buscar un emprendimiento, pero que no sabes que no se trabajan 8 ya. Deje trabajar 12, Ay, no. 14, 11, 10. El doble. Así, justo así. Fíjese que yo trabajo con jóvenes también en asesoría empresarial en temas de emprendimiento, cuando para iniciar su vida empresarial o su vida emprendedora. Y lo primero que les digo, si usted cree que va a descansar porque va a ser su propio jefe, es la peor mentira que hay en el mundo, les digo. Y eso es cierto, o sea, cuando uno es su propio jefe, es mentira que uno se compromete demasiado con su negocio. Entonces, bien difícil que uno lo haga. Así. Así que yo sé que es eso. Okay, ¿quién más? Por ejemplo, ay, Marielita, me imagino que las mismas. La jefa debe ser bien enojada, bien, bien exigente. Yo digo, a veces mi jefa es exigente y enojada, les digo. ¿No es exigente su jefa, Marielita? ¿O no es así su jefa? Soy mi propia jefa, soy muy exigente. Por eso, si de ella estamos hablando. Por eso la broma de que la jefa es bien En exigente. serio, uno es más, se frustra más. Porque quiere todo Pero perfecto. ahí depende, considero que depende de cómo nosotros manejamos las diversas situaciones, porque también hay que buscar la manera o buscar un equilibrio para poder iniciar o darle pues ese empujoncito al negocio. Porque sí, cuesta, porque nadie dijo que iba a ser fácil estar emprendiendo, pero
Cuando usted viene, ve todos los beneficios que esta le trae y lo bonito del emprendimiento, pues es, bueno, vale la pena y sé que ustedes en algún momento lo han vivido y si no, pues si no lo han vivido, en su momento lo van a hacer. Y así como decía José, uno en el momento pues piensa que va a ser fácil, pero no. Pero también tiene sus beneficios y cuando vemos esos beneficios decimos, bueno, valió la pena. En realidad sí había cómo hacerlo. Y la verdad que en el caso del caso de emprender, no es fácil. No es fácil y el que emprende, porque en realidad, wow, es admirable. Es admirable todo lo que lleva a hacerlo. Vamos a esperar que Es lo verdad que persona. sí. Así que, pero le decía yo que esa jefa es exigente. Sí, no, y sabe cuál es el problema de uno de emprendedor, que como uno no, cuando si uno tiene, ponga el capital propio y empieza a trabajar así, es bonito porque hay menos exigencia, o sea, usted lo que vende es para su gasto y todo eso, ¿va? Y para ir sacando material solamente, pero si usted ya trabaja a base de créditos con emprendimiento y todo lo está manejando así, ya es más difícil porque usted tiene que sacar una meta. Así Sea, es, por lo menos tiene que sacarlo del primero se va a gas. costear todo, Así ¿va? es. Ajá. No, Sí. fíjense que yo eso siempre se lo digo y yo siempre les hago una pregunta, así sumando a lo que estamos conversando, yo siempre les digo, mire, ¿cuándo es el mejor momento para emprender? Y muchos me dicen, ay, cuando hay oportunidad, cuando aquí, cuando allá. Y yo la misma pregunta les haría yo a ustedes, ¿cuándo creen que es la mejor o es el mejor momento para emprender? A ver, ¿quién sabe esa Fíjese respuesta? que en cuestión, así como a Es la nosotros, pregunta, Ari. se ¿Cuál nos es dio el la mejor momento? oportunidad en la pandemia. Okay. ¿Qué cuál es Ahora, el vos mejor trabajas momento? ahí con AMIPE, no sé si usted sabe también de ese programa. El Capital Semilla fueron $2,000, pero Ah, con qué eso bonito. nosotros. Sí, solo compré, quiero ver, salió la máquina, la batidora, el horno y una docena de latas. Entonces no podía hacer más, o sea, solo yo lo hice para como para quesadilla, para nada más, mi emprendimiento. Pero en la pandemia se dio la cuestión esa que la gente ya no tenía para estar comprando una quesadilla diario, o sea, era muy caro, porque una quesadilla usted sabe que vale. Una buena quesadilla vale $3 por lo menos. Entonces, en la pandemia yo vendía, pero bajó la venta. Y nosotros, mi esposo tenía ya el conocimiento de panadería porque su papá tuvo panadería. Entonces, él cerró la panadería en ese entonces. Y ahí fue donde yo le dije a él: Mira, ¿por qué no ponemos nosotros la panadería? O sea, aquí la gente sabe que se vende pan. Y empecemos con poquito, ¿le? Porque igual, o sea, se necesita inversión, aunque ya tuviéramos la maquinita, no nos daba abasto, porque es para media arroba. Y ya para poner una panadería necesita maquinaria más grande, ¿va? El horno era de 6 latas, no teníamos media. Nada de eso. Ok, bueno, ahí sumándole a la compañera, ahí debería de haber tenido una asistencia técnica, porque la cantidad que le dieron le alcanzaba para eso y muchísimo más de lo que logró comprar. Pero eso es, me imagino que en pandemia sí costó muchísimo que hubiera asesoría y asistencia técnica. Bien, en relación a eso, pues el emprender no es fácil y ya que hicimos ahí el briefing de cómo hacerlo, vamos a dar inicio, voy a esperar más bien a que me den luz verde para dar inicio al curso y que hagamos el respectivo análisis de todo lo que hemos venido recorriendo. Y pues ya lo decía la compañera, pues hay muchísimas cosas que deberíamos poder haber implementado
pero lastimosamente me imagino que no tuvo una asesoría apropiada que esa le permitiera poder hacerlo. Ok, de acuerdo. Ok. Okay. Okay. Bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Okay. Creo que estamos. Muy bien. Bueno, pues chicos, chicas, jóvenes, jóvenes. Vamos a esperar, quiero ver si ya vemos 17. A ver. Entonces vemos ahorita. Habemos 17. Me indica si podemos iniciar. Creo que tengo algunas personas que quizás están teniendo problema de conexión. No sé si me escuchan, Lick. Hola, Creo que buenas hay algunos. noches. Hola, buenas noches. Creo que hay algunos que tienen problema de conexión y por eso entran y salen. Muy bien, Buenas hacer noches, licenciada. ¿Puede dar inicio? un. Va, de acuerdo, gracias, Lick. Bueno, Alejandra Rivas. Alejandra. Ok. Presente. Gracias, Alexandra Patricia. Presente. Gracias, Carlos Josué. Y esta otra que es del corporativo. Gracias, Cindy Gabriela. Cindy, Presente. bienvenida. Farra Alicia. Farra. Farra. Ok, me imagino que tiene problemas de audio. Hugo Armando, Huguito. ¿Qué le pasó a Huguito que no está? Y Dalia Claribel. Presente. Gracias. Jennifer Patricia. Jennifer Patricia. Todavía no está. José Carlos. Bueno, tiene presente. Gracias. José Mauricio. Presente. Juan José Carpio. Gracias. Juan José Carpio. No está. Carlos Josué, ya lo había mencionado, sí, ya lo había mencionado. Juan José Carpio, Casey Rosemary. Casey Presente. Rosemary, gracias. Mariela Presente. gracias. Néstor Osvaldo, no está. Oscar Leonel. Presente. Gracias. Patricia Elizabeth Castillo Leiva. Patricia, no está. Samuel Enrique. Samuelito. Presente. Presente. Gracias. Santiago Alberto Ulloa. Santi. No está. Sara Elizabeth. Sarita. Presente. Gracias. Y Jency Serna. Presente. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra formación. Me voy a ir con la teoría así rapidito para que luego nos quedemos con los aprendizajes. Lady Mariela, no la mencioné. No. Ok, es que no la veía, por eso no la mencioné, pero permítame. Listo, Lady Mariela. Ya estamos acá. Ok.
Ok, así rapidito, ¿quién se recuerda lo que vimos el día de ayer? ¿Quién se recuerda? ¿Qué estuvimos viendo ayer? ¿Qué estuvimos viendo ayer? A ver, nadie. ¿Ya se acordaron? A ver. Si no me equivoco, estuvimos viendo lo de B-testing, algo así se llamaba. Ok, Que excelente. era donde podíamos comparar prácticamente para ver con cuál de los dos teníamos mejores resultados, pero es la palabra, hay una palabra clave que mencionaron mucho que ahorita se me olvida, pero comprendí muy bien el cómo se utilizaba, pero había una palabrita ahí que decía que podíamos hacer. Eso más o menos recuerdo. Yo queriendo acordar la palabrita. ¿Quién se acuerda la palabrita clave? ¿El SEM o el SEO? Ah, los CTA y veíamos los call to action. ¿Era eso? Sí, los call to action. Ok, usted así. A mí me da risa Marielita que dice, no puedo decirlo, pero lo intenta. Y yo les entiendo. Ok. Sí, veíamos la parte de los call to action, veíamos también el A/B testing, que es identificar cuáles, por ejemplo, si son publicaciones, cuáles son más llamativas, o también podemos testear productos o servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estuvimos viendo eso. Que es parte de las estrategias y herramientas que podemos aplicar en Facebook. Ya se dieron cuenta que la publicación ya es prácticamente lo último que nosotros hacemos, pero para llegar a una publicación hay que hacer una serie de pasos y hay que hacer una serie de análisis, los cuales nos permiten poder tener los resultados esperados. Ok, bien, ahora que nosotros hemos hablado precisamente del A/B testing, ya ustedes pueden ir pensando qué tipo de estrategia va a ser, si la va a ser una estrategia inbound marketing, si la va a ser outbound marketing, por ejemplo, en Facebook, y que esta estrategia se convierta en una estrategia para medir resultados, para identificar necesidades. Usted va a determinar. Cada uno tiene diferentes objetivos, cada uno tiene diferentes formas o el por qué quiere o va a hacer sus estrategias respectivas. Ahora bien, con todos los aprendizajes que hemos adquirido, podemos ya trabajar en una estrategia así pensada para cada uno de ustedes. Por ejemplo, en el caso de José Carlos, en el caso que es sublimado, sí, ¿verdad? Sublimado, tazas, ¿qué tipo de estrategia va a utilizar ya en Facebook? Ah, vamos a utilizar una estrategia la cual le permita, por ejemplo, darse a conocer con su marca o fidelizar clientes o hacer captación de leads, etcétera, etcétera. Igual en el caso de Casey, de José Mauricio, Samuel, Alejandra, Lady, Alexandra, cada uno de ustedes va a determinar el por qué o para qué lo va a implementar o cómo lo va a implementar. Ahora bien, la publicación por sí sola puede funcionar, pero si no la analizamos, si no la medimos, si no generamos una estrategia, vamos a seguir haciendo publicaciones, más no estrategias. Y lo que a nosotros creería que a estas alturas nos interesa ya son estrategias, es decir, que ya no hacer simplemente publicaciones, sino que estrategias puntuales, las cuales les permita a ustedes poder alcanzar objetivos bien determinados. Ahora bien, cuando nosotros venimos y ya hablamos, por ejemplo, en el caso de Facebook, por ejemplo, si nosotros vamos a plantear una campaña, por ejemplo, ¿para qué puede ser esta campaña? Esta es una de las tantas que podríamos hacer y una de ellas podría ser, por ejemplo, para la generación de leads. ¿Quién se recuerda que es un lead? ¿Quién se recuerda que es un lead? ¿Un cliente?
Un cliente, ¿será un cliente o un lead? Es como un link, ¿verdad, licenciado? No. Lead, lead. Ajá, que lo lleva a otro lugar, no. No, hija, eso es un link. Link. No, yo estoy preguntando ¿es por un lead. Posible cliente? ¿De una página de venta, Liz? Una página de venta, un posible cliente, quién da más, quién da menos. ¿Quién, quién, quién? Un cliente ah. Potencial. A ver, ¿cómo fue? Repítalo. Así. Es un cliente potencial. Ahí está. Ay, no me salió la cosita, se tardó mucho. Es un cliente potencial. El lead es un cliente potencial. En entornos digitales o en temas de marketing o todo lo relacionado a redes, lo conocemos como lead. En entornos tradicionales lo conocemos como los clientes potenciales. Ahora bien, ¿qué es un cliente potencial? ¿Qué es un cliente potencial? Ya que conocemos el concepto, ¿qué es un cliente potencial? Es todo aquel cliente que nos pueda comprar en, para poder llegar a ser un cliente real. Dios es mío. Estoy... Alguien que nos puede llegar a comprar como un prospecto. Wow, wow, así. Estoy sumamente mega orgullosa de ustedes. Justo eso es un lead. Un lead es un cliente o un comprador de un X producto o servicio que puede llegar a ser mi cliente, que me puede llegar a comprar a mí. Por ejemplo, si yo vendiera condimentos, ¿quiénes podrían ser mis clientes potenciales? O consomés, por ejemplo, vendiera consomé orgánico. ¿Quiénes podrían ser mis clientes potenciales? Todas las amas de casa, todos los restaurantes, todos los chefs que compran la marca tal, que compran el producto tal. Esos podrían ser mis clientes potenciales. No estamos hablando ni de competencia desleal ni nada por el estilo. Simplemente recordemos que el cliente toma la decisión a quién comprarle. ¿Por qué toma la decisión de comprarme? Bueno, una decisión que puede tomar el cliente es porque el producto o servicio que yo le estoy ofreciendo cumple con las necesidades que éste tiene. Por ejemplo, usted puede decir, pero mire, la marca X ya tiene posicionado el mercado de consomé, por ejemplo. Sí, pero hay un segmento que posiblemente pueda ser los veganos, podrían ser, ay, se me olvida, los otros veganos, vegetarianos, etcétera, que prefieran consumir un consomé que no lleve producto de origen animal, por ejemplo. O prefieran productos naturalmente, que sean completamente naturales. Entonces, esos son mis clientes potenciales. Y nosotros, al darnos cuenta que existen ciertos clientes, podrían ser esos. Por ejemplo, en el caso de la compañera Casey, en el caso de la compañera Casey, usted decía que vende réplicas de lociones. No, ese es el proyecto. Ah. Ah, y las lociones, no, no las vende todavía, compañera. No, por eso es de que yo no había creado mi fanpage ni nada, no. Yo hago lo que es transporte de personas. Sí, verdad. He vivido 15 clases engañadas. ¿Qué dice que usted está tan... Sí o no, compañero. Ella está tan empoderada de la marca que de verdad yo creí que ya la vendía. Que bueno, al menos no terminé el curso engañada. No, qué bueno, qué bueno que usted tenga bien claro cómo lo quiere llevar. Y fíjese qué bonito y qué interesante, porque de verdad, así sin mentirles, yo juraba que de verdad usted vendía. Y es más, le iba a hacer la broma y le iba a decir, mire, yo también voy a querer lociones. Y yo, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Ese es el empoderamiento que usted debe de tener con sus productos o servicios. Usted sí, ¿verdad, Carlitos? Sí, sí sublima las tazas. Sí, licenciada, yo ya sí tengo proyectos y todo. De hecho, estoy vaya. Trabajando ahorita. Así, yo así, para no sentirme así como,
La traición. No, mentira. No, sí, ya llevo sobre 2 años ya fabricando ya tazas, camisetas, playeras, tarjetas de presentación, flyer, pues todo lo personalizado. Ok. Usted sí, Marielita, vende pan, ¿verdad? Usted sí, sí hace el pan. Y descubre sí, que ninguno tiene... No, pero yo igual con Casey pensé que no sí me vendía. Ay, Casey. Mire, mire los líos que nos mete, Casey. No, mentira, Casey. No, imagínense que ella tiene tan empoderada la marca y la tiene tan clara. De verdad, por primera vez me quedé así como, no puede ser. Y entonces, bueno, hasta me fue la idea de lo que le iba a decir. Vale, pero voy retomando, estábamos en la parte de los leads. Por ejemplo, sigamos creyendo que Casey vende las lociones para poder finalizar tranquila. Vale, en el caso de la compañera, quienes podrían ser sus clientes potenciales o sus leads. Ah, los leads que ella podría tener podrían ser las personas que compran perfumería por catálogo, personas que compran productos en almacenes, y ya podríamos pensar quiénes serían esos clientes, hombres, mujeres, etcétera. ¿Verdad? Todavía no lo supero, no lo supero. Ok, en el caso de las demás compañeras, por ejemplo, en el caso de Sarita, recuérdeme su emprendimiento, Sarita. No quiero equivocarse, ¿verdad? Hola, Sarita. Ah, postres y pasteles, pero usted sí los hace, Sarita. ¿Sí son de verdad los postres y pasteles? Ah, vaya, ah, pues sí, con la mami dice que los hace. ¿Quiénes podrían ser los clientes o los leads de la compañera? Por ejemplo, los que compran en la nevería, en la marca tal, en la marca naranjadita, en la marca... Ay, se me olvidó qué otro color es. En la azulita y todos esos colores de las empresas que venden pasteles o postres. Entonces... todos esos podrían ser sus leads, es decir, sus posibles o potenciales clientes. Entonces, cuando usted se da cuenta que todos estos podrían llegar a ser sus clientes o sus leads, en ese momento usted puede pensar que esos leads le pueden venir a brindar o le pueden generar lo necesario para poder vender o posicionar sus productos. Entonces, una campaña, por ejemplo, en Facebook, la podríamos orientar, por ejemplo, a que sea creación de leads, que decíamos que lead era el cliente potencial, o esta podría ser orientada a la venta directa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la generación de los leads es bien fundamental al momento de recopilar datos e información. Ojo con esto. No para todos probablemente aplique la generación de leads. Por ejemplo, en el caso de la compañera Farra, que lo de ella es más algo de sanación, algo espiritual, porque en el caso de ella, ella misma dijo que no es su objetivo vender, ¿verdad?, los servicios, sino que su objetivo es brindar como un aporte social. Entonces, en ese caso, sus leads podrían estar orientados a tener nuevos seguidores, nuevos prospectos o nuevas personas que quieran hacer o llegar a conocer las diferentes ponencias o videos que ella comparte para lograr esa sanación y que ella pueda contribuir. Ahora bien, los leads los podemos desarrollar, por ejemplo, al momento que recopilamos información. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que de repente estamos en, por ejemplo, en Facebook o en Instagram y usted ve que le aparece, déjanos tus datos, o le pide que usted solo le dé enviar porque ya le está confirmando la información puntual de la que usted ha compartido en Facebook? Entonces, ¿qué quieren hacer con eso? ¿O qué se pretende hacer con eso? Bueno, lo primero es la generación de información para posteriormente
conectarse o poder enviarle información relevante de X productos o servicios. Y estos leads los podemos recopilar a través de un formulario, de un pop-up o una ventana emergente donde usted de repente le aparece y hasta que no le pone el correo, porque hemos entrado a sitios que también así son, que comúnmente lo podemos ver, bueno, yo frecuento muchísimo sitios de, por ejemplo, de coach motivacionales, frecuento sitios de X temas de formación para estar actualizada con lo que, con mi trabajo. También frecuento muchísimo sitios donde puedo comprar cursos online especializados en una X área. Y estos, cuando usted viene y empieza a ver la información que esta le ofrece, ¡bum!, le aparece una ventana emergente y hasta que usted le da sus datos, lo deja seguir viendo el contenido, mientras no lo deja ver. Y si usted tiene algún bloqueador de mensajes, de anuncios en su navegador, automáticamente le tira otra pantalla y le dice, hasta que usted desbloquee su... su bloqueador de anuncios, va a poder seguir viendo. Entonces, ¿qué se hace con esto? ¿O cuál es la finalidad de esto? Sencillo, recopilar información de posibles clientes. Por eso, de repente, usted de la nada, probablemente en sus redes, especial en Facebook, le aparece información de un X producto o servicio que usted ni al caso dice. ¿Y esto por qué me apareció? Pero a lo mejor en algún momento usted visitó algún sitio de interés. Muchas veces nosotros, y creo que les ha pasado, cuando, no sé si cuando comenzaron a buscar información o les apareció información de estos cursos online, de repente les empezaron a aparecer información de otros cursos. Probablemente usted en algún momento ingresó en alguna página o en algún sitio web. Y a lo mejor usted dejó su correo electrónico, se lo recopiló, o usted algún tipo de información, o automáticamente también los leads los podemos ver, por ejemplo, en otros tipos de contenido. Por ejemplo, usted, no sé si han tenido oportunidad de recibir webinars de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de El Salvador o la Cámara de Comercio Española, y de repente le aparecen otro tipo de formaciones, capacitaciones para que usted las reciba. ¿Por qué le aparece todo esto? Porque en algún momento nosotros estuvimos ahí y dejamos nuestros datos. Muchas veces con llenar un formulario, por ejemplo, llenamos un formulario para un X curso de una X página y que nos van a mandar la información. Y esa información nos siguen mandando de otros productos o de otros servicios en particular. Otra de las formas de recopilar leads en los sitios web, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, cierta información. No sé si en el caso de Casey, Mariela o Sarita, en algún momento ha buscado, por ejemplo, recetas, ya sea para nuevos postres, y de repente le dice que le va a descargar un ebook o un libro, un PDF, pero para descargar el PDF le dice, déjanos tu correo, te lo enviaremos a tu correo. Y es bien visible porque usted viene, ingresa el correo y se va a su correo, abre el link y le vuelve a redireccionar a la página de donde viene. ¿Por qué hacen esto? Porque se está recopilando información o estamos recopilando leads. ¿Por qué? Porque en algún momento todos estos leads se convierten en una base de datos, que en esa base de datos usted dice, bueno, es momento de hacer una estrategia dirigida para ese tipo de clientes. Es momento de hacer una estrategia, por ejemplo, de marketing orientada a email marketing, y ya tengo una serie de correos. Esas son algunas de las formas de poder hacer esos clientes potenciales en los entornos digitales. Porque imagínese si usted se pusiera a hacerlo uno por uno, a recopilar esta información. Otra forma que podría usted recopilar leads
Y también es una muy buena forma, es cuando ponemos, por ejemplo, un call to action, pero que ya lleve un objetivo. El call to action, por ejemplo, usted dice, voy a crear este call to action y lo que quiero es que la persona me deje sus datos y qué tipo de información le interesa, ya haciéndolo a través de una herramienta de un bot. Y usted viene y dice, ok, voy a esa publicación, le agrego un call to action y al momento las personas me dejan sus datos, posteriormente le llamo, le escribo, etc. Entonces, esas son algunas formas de las que usted puede obtener nuevos clientes o leads. Luego vemos las ventas directas que tenemos ya cuando nosotros ofrecemos los productos o servicios, viendo las características y siempre agregando los call to action o los llamados a la acción, que ya esta está relacionada directamente a lo que nosotros queremos. También la generación de leads la podemos hacer con una segmentación específica. La venta directa la hacemos también con una segmentación específica, con datos demográficos, geográficos, psicográficos, conductuales, ya orientados a ciertos segmentos, intereses, comportamientos, frecuencias de compra, entre otros. Y también dirigir nuestros anuncios a aquellos usuarios o clientes que estén en un proceso de consideración de los productos o servicios. ¿Cómo saber qué tipo de cliente está considerando comprar productos o servicios? Cuando nosotros hacemos un lead o hacemos un formulario o una ventana emergente, nosotros podemos crear, por ejemplo, si es un formulario, le podemos preguntar, ¿cuándo estaría interesada en comprar lociones? ¿Cuándo estaría interesado en comprar, por ejemplo, pasteles o tazas sublimadas o productos sublimados? 15 días, un mes, una semana, y usted ve que muchos nos dicen 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces usted sabe que con esa información, usted ya dentro de 1, 2, 3 meses debería estar generando una campaña para este segmento dirigido. Entonces, esas son algunas formas que nosotros podemos trabajar. Las ventas directas, bueno, ya lo mencionábamos, que esas personas que ya estén considerando comprar mis productos o servicios. Luego tenemos la creación de anuncios persuasivos. Que estos anuncios pues generen valor a la audiencia del contenido que hemos ofrecido, las ventas directas, presentar ya sea imágenes o videos que muestren en acción el producto, es decir, que muestren sus bondades, beneficios, el por qué comprarlos. Una forma de hacer una campaña para hacer una venta directa podría ser a través de la experiencia del usuario. Se me ocurre que, por ejemplo, en el caso de las compañeras que venden pasteles, pan, entre otros productos, incluso los perfúmenes, los productos sublimados, contar su experiencia de un cliente, de cómo ha sido comprar, por ejemplo, este tipo de productos sublimados, o en el caso, el tipo de perfúmenes que está ofreciendo la compañera que todavía no los ha hecho. En el caso de los pasteles, tal vez no la bondad, sino que las degustaciones o el sabor que este tiene, el rendimiento, o sea, la experiencia del usuario. Es decir, que podamos mostrar esa experiencia del usuario para que este pueda motivarlo o hacer que compre mis productos. Luego tenemos Farra, cuéntenlo. Licenciada, ¿qué tan recomendable es usar el mismo arte y repetirlo en varios anuncios? O sea, el mismo anuncio, repetirlo varias veces. ¿Cómo? O sea, que si yo hago una historia o un reel o lo que sea, anunciando algo, y lo anuncio y luego la siguiente semana vuelvo a usar lo mismo. O sea, las mismas imágenes. Vale, eso sí, solo sí, vamos a hacer un remarketing. Y el remarketing es cuando, por ejemplo, usted dice, me funcionó para este segmento, lo puedo utilizar para un recordatorio. O
puedo hacer este remarketing porque he identificado un nuevo segmento, pero con el primer segmento que hice, por ejemplo, el primer ejercicio, el primer testing, me funcionó. Pero una cosa es la línea gráfica y otra cosa es utilizar o reciclar los mismos anuncios o las mismas ads. La verdad que no es recomendable porque al final, ¿qué le estamos ofreciendo de nuevo o novedoso? No le estaríamos ofreciendo nada novedoso a nuestro usuario. Entonces, es decir, por eso hemos venido trabajando diferentes estrategias y por eso decíamos en su momento, cada segmento, cada cliente o cada tipo de segmentación, deberíamos saber qué tipo de intereses tiene. Ejemplo de ello, usted dice, mis segmentos son mujeres entre 18 y 60 años de El Salvador y Latinoamérica. Yo ya vi su anuncio una vez y me llamó, me pareció interesante, me pareció novedoso. Pero de aquí a una semana vuelvo a ver el anuncio, para mí ya eso no es novedoso. Yo ya sé qué dice y a mí ya no me interesa. Yo automáticamente pierdo el interés. Entonces, cuando hablamos de estrategias digitales, por eso he insistido que debemos generar contenido que sea interesante y atractivo para los usuarios. Entonces, en ese caso, si es para un remarketing, podríamos hacerlo una vez, pero ya hacerlo o usarlo de manera repetitiva no es recomendable. Y aparte de eso, que recordemos que el usuario o el cliente o nuestro prospecto, nuestro lead, quiere información que le genere interés. Así, en pocas palabras, nuestro cerebro funciona a través de impulsos y entre ellos tenemos, por ejemplo, la generación de serotonina y de, ay, se me olvidó la otra que me ayuda. Serotonina y melamina. No, no es melamina, es oxitocina. Oxitocina, gracias. Estas dos nos generan impulsos. También generamos adrenalina y estas nos mandan cargas directas a nuestro cerebro, es decir, que nos generan emociones positivas o negativas. Por ejemplo, usted, y yo creo que al inicio ustedes venían así todos temerosos, con penosos más bien, de qué era este curso. Y creería yo que ya en esta última semana usted ha estado con emoción, ya casi la hora, porque ya hay un estímulo de conocer algo nuevo o novedoso, ¿o me equivoco? Entonces nosotros tenemos ese interés y estamos con ese deseo de que ya llegue la hora. Entonces usted sabe que todos los días hemos visto una pantalla donde ni siquiera tiene distractor, sino que es una pantalla plana con, y digo plana porque no hay gráficos, no hay muchos dibujos, y en el caso cuando han habido, han sido bien escuetos, ha sido teoría que nos ha servido de respaldo para sustentar lo que estamos diciendo. Pero, ¿cuál es la dopamina? Es la otra, perdón. Dopamina, esto nos permite generar estímulos y al generar los diferentes estímulos, usted está interesado en conocer más. Entonces, le genera más deseo. Pero si yo vuelvo y todos los días yo soy, sí, la creación de los anuncios, y yo no le genera la emoción, solamente estuviera hablando, usted llegará un momento donde dice, ay, ¿para qué me voy a conectar? Si lo mismo dice, tal vez no es lo mismo. Y si se fija, los contenidos van orientados hacia un mismo fin. Entonces, en pocas palabras, el uso de contenidos para remarketing, sí y solo sí, es apropiado cuando nosotros tenemos identificado justo por qué vamos a hacer ese remarketing. Pero que estar utilizando ya contenido que fue utilizado anteriormente no es recomendable comprender. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Ah, por aquí nos ha mandado algo la compañera.
¿Qué nos ha mandado, compañero? Ay, no, me lo va a bajar YouTube por derechos de autor. Después lo veo. Por la música, compañera. Por la música. No tiene música. Claro que sí. Ah, pues yo no lo escuché. No. Claro que sí. ¿Tiene? Espérame. ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene a la Shakira? Ok, bien. Habiendo respondido esa pregunta, ¿otra pregunta que tengamos? ¿Otra pregunta que tengamos? Momento de contestar. Yoli, ¿cada cuánto es recomendable poner un anuncio? Depende de cuál es la estrategia que usted va a utilizar. Para eso tendríamos que generar la campaña que vamos a implementar y a raíz de la campaña que usted va a crear, así usted pueda determinar cada cuándo o cada cuánto usted va a estar haciendo las publicaciones. Ahora bien, el uso o la aplicación de las diferentes publicaciones, estas deberían de estar orientadas a ciertos días, ciertas horas. Si me regalan unos minutitos, mientras ustedes me van compartiendo así rapidito lo que hemos aprendido, yo le voy a buscar algo relacionado a los horarios y los tipos de publicaciones que deberíamos generar o hacer. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Los y las escucho. ¿Nadie? O sea que no hemos aprendido nada, jóvenes. Hola. Hola. Se me quedaron mudos. A ver, Jensi. A ver, veamos. Hola, hola. La escucho. Hola, la escucho. Bueno, pues la verdad es que ni sentimos el tiempo, como nada, pasó casi un mes que estábamos aquí. Pues la verdad, en lo personal he aprendido muchas cosas. En que, bueno, desde el inicio, desde todas las herramientas que tiene una fanpage, desde lo que empezamos a, desde todas esas herramientas, ¿verdad? Las diferencias entre un perfil, una fanpage, y todas las estrategias, la importancia de tener los objetivos al momento de hacer nuestras publicaciones. No es solo por publicar, sino que ya sea por nuestro emprendimiento, tenemos que tener claro cuál es el objetivo, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para poder cumplir ese objetivo. Y también cada una de las herramientas que Facebook tiene, muchas de ellas quizás, bueno, en lo personal solo hacía la publicación, pues, y si la monetizamos, y si veía como las estadísticas, y así podía como ir conociendo mi segmento, ¿verdad? Quiénes veían, de qué departamentos, y así eso me servía. Pero realmente en estas últimas clases pude aprender de que realmente en Facebook hay muchas herramientas, y pues aquí quizás hemos visto una parte, quizás no vimos todas, hay muchas, muchas. Pero en lo personal, muy agradecida con usted por compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros. Y pues para mí ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Jen. Sí, sí, si se dan cuenta, el hecho de las herramientas que tiene Facebook, hay muchísimas más que podríamos ir analizando, conociendo, identificando. Y sobre todo aplicando a los entornos en los cuales nosotros estamos trabajando, perdón. Y eso nos permite también poder alcanzar objetivos claves para nuestros productos, para nuestros servicios o hacia donde nosotros nos estamos queriendo orientar. Y
ya veíamos que, y gracias a Jensi que nos compartió eso, que en su momento vimos que el marketing o todo lo que hemos venido trabajando, bueno, en un caso particular con ella, no solamente está orientada a el hecho de publicar. Yo siempre les digo, publicar es lo último, ya eso dejémoslo para el final. Lo que tenemos que asegurar es la creación de herramientas concretas y claras para ese determinado segmento y sobre todo hacer las respectivas mediciones para que nuestros clientes o nuestros usuarios pues sencillamente puedan lograr o podamos lograr ese objetivo que nosotros tenemos o ese objetivo clave que nosotros estamos persiguiendo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera sumar a estos conocimientos? ¿Alguien más que quiera sumar? Marielita se me había ido. Ajá. ¿Los escucho? Nadie. Están callados. Qué barbaridad. A ver, bueno, Carlitos. Hola, Carlitos. Cuénteme. Vaya, realmente, bueno, en lo particular y personal he aprendido bastante. Hay varias fórmulas o cosas que yo decía que hacía bien a la hora de publicar, pero realmente no lo estaba haciendo. Pues a la hora de segmentar, a tocar los objetivos, uno a veces quiere acaparar todo el público, quiero venderle a todo mundo. Y realmente eso es lo malo, porque no se le vende a todo el mundo. Entonces, y es lo que a veces es. Cuando comenzamos a emprender, lo que queremos hacer. Cada persona pues le estamos vendiendo y vendiendo y las publicaciones también así es. Metemos publicaciones pero para todos. Y realmente no es así. Tenemos que segmentar nuestro público. Incluso, bueno, en mi caso, que es la sublimación, tengo que ir viendo los días festivos, las temporadas que vienen, quién puede poner el producto. Bueno, ahorita que viene Navidad, pues ya no tengo que estar vendiendo para Día de la Madre, tengo que vender comida navideña. Así y es. Poner algo así diferente, es. No lo mismo que hice el año pasado, pues hacerlo este año. Entonces, las publicaciones tienen que ser diferentes. Como se dice, a veces la publicación sí funciona, pero si yo vuelvo a publicar un mes después lo mismo, la persona que ya lo vio y no le interesó, vuelve a ver la imagen, la vuelve a dar scroll. Entonces, ya tengo que ver algo diferente. Entonces hay que ir modificando esta parte. Y para mí fue bastante excelente. Por lo digo, pues probaremos otro día para la otra semana, sería bastante bueno. Vaya. Pues vámonos inscribiendo. No sé cuál viene después, pero si se dan cuenta, hay muchísimo donde nosotros podemos aprender. Y claro, esto es para que usted no solamente se quede con estos conocimientos, sino que también podamos nosotros también aplicar o incorporar otros conocimientos y que estos pues nos vengan a sumar a lo que nosotros estamos desarrollando. Porque acuérdense que los entornos digitales son entornos que se mantienen en constante actualización e innovación. Entonces, por esa razón, debemos de estar nosotros también pendientes en qué momento nosotros vamos a actualizarnos o innovar sobre todo. Porque al final, si usted se queda con lo que ya conocía en algún momento, pues ahí se va a quedar y no vamos a pasar más de lo mismo, sino que vamos a quedar con eso. Entonces, sí es necesario que ustedes, pues, no solamente se queden con los conocimientos compartidos, sino que también podamos sumarle otras competencias, otros conocimientos, y esto nos van a permitir poder establecer las metas que nosotros teníamos ya definidas para cierto objetivo. Gracias, Carlitos. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera sumar? No escucho. Hola, hola. Hola, le escucho. Le escucho, Casey. Bueno, para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes, conocerlo, y realmente este curso me ha, como, no sé, dado más ideas y expandir. Y como dirigirme a la idea que ya traigo, yo en mis estados de WhatsApp en su momento publiqué ciertas tareas que nos dejaron, ¿verdad? Yo ahí midiendo ahí mi público futuro
Y la verdad que sí, tuvo interacción en WhatsApp. Y ya me, pásame el catálogo. ¡Ey, qué chivo que está en pues en constante aprendizaje! Y la verdad que se siente bonito, pues la verdad que nunca se deja de aprender. Y esto del marketing, o sea, es demasiado amplio. Y ahora que estaba en Facebook, bueno, todos estos días atrás, solo me aparecía en campaña y gente vendiendo perfúmenes, porque ese era mi buscador, ¿verdad? Así es. Entonces, realmente a veces yo decía, yo quiero vender, pero yo no quiero que la gente se dé cuenta de que yo va. Porque a veces, y es normal, a veces nuestros clientes no van a ser nuestros amigos ni nuestros familiares. Posiblemente van a ser otras personas, y esto está bien, pues para todos hay mercado. Entonces, esto como de las publicaciones con Facebook Ads es como vender, pero estar detrás de y pues innovando. Para mí queda muchísimas gracias y muy, muy amable con todo lo que nos has Ok, compartido. o sea que sí había hecho por publicar o hacer ya la propuesta, o sea, ya no me voy a sentir tan mal, ya no me voy a sentir tan mal, Katie. Muy bien. Ok, vamos con, ¿quién más va a incorporar algo? Sí. Ya lo encontré, chicos. Dame un segundito. Ajá. ¿Me En mi escucho? caso, pues veo que hay más herramientas prácticamente en Facebook, porque yo manejo una página, bueno, manejamos dos las páginas de los institutos. Quiero hacer mi negocio, pero es como una práctica. Entonces, yo hago las publicaciones, por decirlo así, sin pago, las limpia, no sé, no me acuerdo el nombre que se me olvida. Y la otra persona lo hace con inversión, lo hace con $10, pero veo ahora que se puede hacer con menos y se puede llegar a más gente. Entonces, voy a ponerlo en práctica e indicándole a la otra persona que me dé la herramienta prácticamente o el acceso para hacer publicaciones ya más grandes, así, con una segmentación más estudiada en este caso. Ok, muy bien, excelente. Pues ese es el objetivo, que nos llevemos el aprendizaje y los podamos compartir. Ya encontré dónde lo tenía. No me voy a ir sin mostrárselos. Vaya, esta es una. Tengo un segundito todavía. Estas son algunas horarios. Esto es cambiante también. Esto todavía estaba vigente todavía para el mes de mayo de este año todavía. Algunos horarios recomendables para, por ejemplo, para publicar en Facebook. Regularmente los mejores días son sábado y domingo. ¿Por qué sábado y domingo? Porque es la donde hay mayor interacción o mayor afluencia de personas que están navegando o viendo Facebook. Los horarios más recomendables son entre 1 y 4 de la tarde. Y el peor día para publicar es el día martes. El día martes es uno de los peores días para publicar. Y los mejores o los más recomendados son sábado y domingo. Porque como hay como más tranquilidad para estar viendo, es decir, que las personas están interactuando un poco más. En el La gente caso de está Insta, libre. la gente está libre, correcto. Y también los horarios son horarios como más light. En el caso de Instagram, los mejores días para publicar son lunes, miércoles y jueves. El mejor de todos es el día miércoles por la interacción que se tiene. Y en el caso de Instagram hay dos tipos de horario. El primero está de 11 a 1 de la tarde en horario del almuerzo. Y de 7 a 9 de la noche, a la hora que ya estamos descansando. Esos son los mejores momentos para
poder publicar en Instagram. Y el peor día para publicar productos o publicaciones o servicios es el día domingo. Pareciera que fuera el día domingo uno de los mejores, porque el día domingo muchos andan, por ejemplo, descansando, andan paseando y suben publicaciones. Ese día es el día que ellos disfrutan, pero los días que estamos viendo acá son días que tenemos mejor interacción para publicar, y por eso habla de ciertos horarios y ciertos días, es decir, que en estos horarios el público me pone atención. En el caso de LinkedIn, para los que usan LinkedIn, tenemos, por ejemplo, los mejores días son martes, miércoles y jueves. Y los horarios son entre 10 y 11 de la mañana. En el caso de los peores días son sábado y domingo, porque LinkedIn, como es una plataforma más para profesionales o para entornos profesionales, lo diría así, y las personas día fin de semana no mucho con LinkedIn. Si usted usa Pinterest, en el caso de Pinterest, los peores días para publicar son de lunes a viernes. Los mejores son los sábados y domingos entre 8 y 11 de la noche, es decir, los momentos de inspiración. Es decir, son más noctámbulos, y acá hay una explicación que en la noche, pues, muchas mamás utilizan la plataforma para buscar imágenes, etcétera, porque a los niños les dejaron tareas y ahí es momento apropiado para cargar nuestras publicidades. En el caso de YouTube, tenemos aquí una diversidad de igual manera días. Acá tenemos los mejores días para publicar son sábado y domingo, y regularmente están entre las 9 y 11 de la mañana. Uno de los mejores días para publicar es jueves y viernes. Y los días donde se tienen mayores espectadores o mayor cantidad de espectadores es sábado y domingo. Y en el caso del día de semana, los horarios son en horarios laborales, que estamos hablando entre 12 del mediodía y 4 de la tarde, es decir, horario laboral. Y en el caso del fin de semana, entre 9 y 11 de la mañana. Y en Twitter, esta infografía está antes del cambio del logo, aclarando, todavía no he encontrado la actualizada. Los mejores días para publicar son lunes, viernes, entre las horas de 12 a 1 del mediodía. Y el peor día para publicar son sábados y domingos. Esos son como algunos elementos que espero le puedan servir a ustedes al momento de hacer sus publicaciones. Esto, ojo con esto, esto no es que esté sujeto o escrito en piedra. Vaya, se los voy a compartir. Me recuerdan, porfa. Eso quiero ver si encuentro la infografía, porque es una imagen y yo la dividí porque por ser una hoja de papel tamaño carta no me cabía, y a la hora de verlas pues era bien incómodo. Muy bien, así rapidito, dos participaciones más de lo que se lleva del curso de Facebook y sus herramientas. Dos participaciones más. ¿Nadie? Hola. Vaya, vaya, Mauricio, lo escuchamos. Sí, bueno, primeramente las gracias a usted, licenciada, bueno, y a cada uno de los compañeros que de ellos aportaron. Y gracias a usted, pues, que nos abrió la mente de muchas cosas, como en el Facebook, como usted decía, es como un iceberg. Solo veía yo las puntitas
y no tanto lo de abajo, que es tan grande que es el Facebook y sus herramientas. Entonces, maneras nuevas de incorporar para poder publicar nuestros o mis anuncios propios, y esperando pues que los compañeros igual aprovechen estos momentos y que no sea solo un conocimiento, sino que llevado a la práctica. Y pues desearles a todos también que tengan éxitos en sus emprendimientos y a usted también en sus labores diarias. Gracias. Gracias, muchas gracias por sus buenos deseos. Muy bien, otra participación de lo que se lleva del curso. Otra participación, nadie más. ¿Nadie? Y Dalia, escuchamos, niña. Lick, la verdad que primeramente un gusto. Me gustó mucho la forma en la que usted nos impartió, porque es entusiasta, entonces uno se emociona. O sea, no solamente uno se queda ahí esperando, sino que disfruta aprender. Disfruta aprender, me gustó porque lo que decía el compañero, o sea, creemos que el Facebook era solo aquella puntita que alcanzo a ver y realmente es algo enorme la cantidad de cosas que desconocía, que ahora tengo como un reto de buscar a profundidad más, porque aunque hemos aprendido bastante, solamente, al menos a mí me intrigó más, porque significa que eso poquito que nos han explicado es un mundo y nos va a servir un montón. Nos va a servir un montón en todo sentido a la hora de emprender. Así que es un gusto haberlos conocido a todos y haber aprendido. Gracias, Liz. Muy bien, ok. Excelente. La verdad que sí, como les decía ayer, esto solo es la puntita de lo que es Facebook. Y yo sé que a lo mejor ustedes venían con las expectativas de cómo vamos a hacer las publicaciones, pero en realidad vimos toda la parte de herramientas porque de eso se trataba. Y de hecho, lo hemos visto de manera superficial, porque para que profundizáramos en cada una de ellas, tendríamos que tener aún muchísimo más tiempo, como mínimo 2 horas con cada uno, para que por lo menos socialicemos y familiarizarnos bien con las herramientas. El reto es grande que se quedan ustedes, pues ya lo decían algunos compañeros, no quedarnos solo con el aprendizaje. Yo se lo digo, no solo se quede con lo que el facilitador le dice, vaya, investigue, busque otro tipo de cursos que le vengan a sumar, y todo el aprendizaje que usted pueda incorporar, incorpórelo, para que en su día a día le venga a fortalecer, y sobre todo que se den cuenta que el hecho de poder emprender no es fácil, lo primero, pero tampoco es imposible si nosotros sabemos administrar nuestras herramientas de la mejor manera. Hay muchas herramientas que podemos hacer uso. Jensi tuvo la oportunidad de estar conmigo en los cursos anteriores, y pues ha venido viendo que ha sido un proceso, y la expectativa que muchos tenemos cuando nos dicen marketing digital, publicaciones, monetizar y listo, ¿verdad? Y en realidad, cuando alguien le diga, yo hago marketing, pregúntele cuáles son tus objetivos clave, cuáles son tus metas, cuáles son las métricas. Y el día que la persona no le responda esto, con propiedad le digo, dígale, vos haces cualquier cosa menos marketing. Porque el marketing ya es estrategia, es lo que ustedes han venido haciendo. Utilizar las herramientas no es fácil, pero tampoco es imposible, solo requiere un poquito de dedicación y tiempo. Muy bien, señoritas y caballeros, de verdad que he disfrutado muchísimo también compartir con ustedes, nos hemos reído, hemos disfrutado, nos hemos quedado más tiempito de lo regular, la ventaja que por el horario. Con los grupos anteriores que están a este, o con el grupo anterior, me toca estar casi que en punto, así que se han tenido la dicha de poder tener un poquito más de tiempo,
Y de verdad, como les digo, qué alegría poder compartir o haber podido compartir con ustedes. Y esperemos que no solamente sean esta la única vez. Espero verlos pronto. Y así como Jensi, pues cuando ella me dijo, mire, yo estuve, yo así, ay, Dios mío, qué pena, porque con tantos participantes, tantos alumnos, la verdad a mí se me olvidan nombrecitos y a veces como me tienen apagadas las cámaras, a veces ni los conozco. Entonces, la verdad que ha sido un gusto poder compartir. Como les digo, espero verlos en otros cursos. Primeramente, Dios, nos vamos a seguir viendo. Vamos paso a paso. Así que, jóvenes, señoritas, caballeros, ha sido un gusto y con eso estaríamos finalizando la formación de Facebook y Instagram. Entonces, así que es un gusto. No sé si había algo más que agregar, sino pues vamos a ir dando por finalizado. Gracias, licenciada, y buenas noches a todos los compañeros. Gracias también. Gracias, Farra. Muy bien. Bueno, chicos, se cuidan y primeramente Dios, nos vemos pronto. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas Adiós. gracias. Bye, bye. Adiós.